las cúpulas se mecen en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual, y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas pobranas, empiezan a cantar. También canta una campana y le canta el nuevo día. Esa es Doña María, la campana sin igual. Es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Mañana encantadora, pintada por la aurora, que un tañir de campanas viniera a despertar. Mientras los trovadores cantan las mañanitas, mañanitas poblanas que nunca he de olvidar. Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar, dando así un marco divino a ese rincón colonial. Es mi Puebla, colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes, nosotros con el gusto de siempre en su programa Reflexiones. Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región, que usted nos hace favor de escuchar, de leer y de ver a través de las redes sociales, en este momento en vivo a través de Facebook Live, pero desde luego usted nos puede seguir en Twitter, en Instagram y en YouTube, cuando son exactamente las 10 horas, hora del centro de México, de este 30 de septiembre de 2020, con una temperatura media en el altiplano poblano tlaxcalteca de apenitas 13 grados centígrados, cuando fue hoy quizá la mañana más fría lo que va de lo que va del año. La verdad, a las 6 y 10 minutos de la mañana en que iniciamos la información vía las redes sociales, estaba dando cuenta Radio Tepeaca de que estábamos apenitas arriba de los 7 grados centígrados. Así es que fue una mañana y es una mañana muy muy fría en Tepeaca. Y desde aquí les saludamos porque la mañana es fría, pero el ánimo está a todo lo que da, como todos los días. Soy Francisco Jiménez Villa, cronista de esta intemporal y hermosísima ciudad de Tepeaca, quien les saluda, y desde luego con mucho respeto a todos nuestros paisanos que nos ven y que nos siguen en la Unión Americana. Muchos, muchos tepeaquenses, muchos poblanos, muchos amigos de esta región del centro oriente de Puebla, que en Nueva York, en Los Ángeles, en Houston, en Chicago, siguen permanentemente estas transmisiones. Por cierto, ya lo platicábamos ayer o antier, pronto tendremos ya un programa que se va a llamar Poblanos en Chicago. Ya estamos trabajando la producción desde la Ciudad de los Vientos, que seguramente dará mucho de qué hablar. Así es que, bueno, Radio Tepeaca presente en donde tiene que estar. Y también un saludo afectuoso a nuestros amigos que viven en Centro y Sudamérica, a nuestros queridos amigos, la familia Viveros allá en Costa Rica, que todos los días está pendiente el doctor Juan Carlos, ¿verdad? Carlos Juan, al revés, Viveros, un saludo, doctor. Y bueno, pues yo tengo aquí, estoy jugando un poco
poquito con mi cubreboca porque pues debo predicar con el ejemplo. Sin embargo, aquí hay sana distancia y por el momento, para que usted me escuche mejor, sin el cubreboca. Pero acuérdese que además de que es obligatorio en el estado de Puebla, es necesario, la mejor vacuna contra el COVID se llama cubrebocas. Y todavía no salimos de la pandemia. La verdad, todavía no salimos de la pandemia. Está muy complicado el asunto. Tenemos que ser realistas y tenemos que estar conscientes de que debemos utilizar el cubreboca y debemos de esa manera, bueno, asegurarnos nosotros, asegurar a nuestra familia y con ello procurar a que la pandemia vaya desapareciendo. El hecho de que usted escuche que ya estamos en semáforo amarillo, ¿verdad? Es una cuestión para aspectos de la vida económica y comercial, es decir, para que se genere recurso, pero no para que salgamos por todos lados como Pedro por su casa, como está sucediendo, por cierto, en muchos lados. Ayer que hubo fiesta en muchos pueblos de Puebla y de Tlaxcala, oiga, qué falta de respeto. La gente, sí la fe, sí la devoción, soy y fui el primero, vea usted mis redes sociales, pero la irresponsabilidad de ir a la festividad religiosa sin cubrebocas, con aglomeraciones en algunos casos, en algunos templos de muchos pueblos. Usted sabe que el 29 de septiembre, bueno, pues es un día de mucho movimiento por el santoral católico, pero con mucha irresponsabilidad. Entonces después nos ande quejando, porque vea usted los datos de hoy. El reporte estatal COVID se informa que la federación ubica a Puebla en el lugar número 7 por casos acumulados y en el lugar número 14 por casos activos. El día de ayer se registraron 88 nuevos casos positivos, de los cuales 82 son activos y 6 rezagados, con lo cual el total acumulado, oiga este número, el total acumulado es de 35,584 en el estado. Ayer se registraron 34 defunciones, de lo oficial, 34 defunciones, 12 ocurridas en las últimas 72 horas y 22 en días anteriores, con lo cual el total acumulado es de 4,269 poblanos muertos. 4,259, no es cualquier número. Actualmente se tienen 759 casos positivos activos en 67 municipios del estado, es decir, prácticamente en el 30% de los municipios del estado de Puebla. Las personas hospitalizadas suman 398, es decir, 27 menos que ayer. 120 se encuentran en las unidades médicas del sector salud, 123 en el IMSS, 121 en otras instituciones públicas y 34 en hospitales privados. Pero insisto, siempre estos son los datos oficiales, son los datos que usted está escuchando también a través de Radio Tepeaca, sí, ahí abajito de donde usted nos está viendo, porque estamos transmitiendo en vivo la conferencia matutina del gobernador del estado y desde luego del secretario de salud. Entonces, estos son los datos que están dando, son los datos oficiales, ¿sí? Y no hay una gran variación, porque ya le cuento, 27 menos que ayer, sí, me refiero a los datos oficiales, y hay muchos que obviamente no dan los datos, es decir, los médicos atienden, los médicos particulares atienden, pero pues no dicen el número real. Por cuanto a las personas privadas de la libertad, se da seguimiento a los mismos 28 casos, todos recluidos en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, el CIEPA, ¿no? Convertido en reclusorio COVID. Así es que nada de relajarse, por el contrario, la verdad, por el contrario, la
las cosas no están como para relajarse, al contrario, es tiempo de prevenir para no lamentar. Y usted tiene pues todo en sus manos, porque lo más práctico es esto, tan sencillo, que se llama cubrebocas. Hay que utilizar una mascarilla o hay que estarse lavando las manos continuamente, ¿verdad? Y desde luego, bueno, pues utilizar los geles antibacteriales a donde usted llega, alcohol, etcétera. Lo importante es que usted esté protegido. Bueno, pues mire que me dio mucha risa esta nota. La voy a comentar antes de otras, antes de ir a los saludos, a los santos, etcétera. Porque ayer nuestro amigo, porque además es nuestro amigo, el diputado Miguel Trujillo de Ita, diputado por Amozoc, oiga, pues hizo el oso de su vida. Además de que rindió su informe de labores, ¿verdad?, con pompa y platillo, no nos invitó, pero él lo hizo. Desde luego, los presidentes municipales de Tecali y de Cuautinchán ahí presentes, muy trajeaditos, muy guapos, sus compañeras diputadas, bla, bla, bla. Pero el angelito no sabe quién es Doroteo Arango. Nunca se acordó, porque era de acordarse, ¿verdad? O a lo mejor no fue a la escuela, no lo sé. Pero nunca supo que Pancho Villa es Doroteo Arango. Así es que imagínese qué osote hizo don Miguel de Ita el día de ayer. Y bueno, pues le comento, hoy tenemos invitado y entonces tenemos que irnos muy, muy rápido. Pero mire, le voy a comentar que hoy el dólar se cotiza en 21 pesos con 77 centavos a la compra y en 22.82 a la venta. Es decir, tuvo una buena depreciación frente al peso entre ayer y hoy, pero está arriba de, casi en los 22 pesos. Realmente en 22, por 21.77 son 22. Y el euro, ese se mantiene en los 26 pesos, 26 a la compra y 26.63, también 27 pesos a la venta. Por si usted ya tiene los dolaruchos que le mandan su familia, pues ya sabe a cómo hay que comprar y a cómo hay que pagar. Por cierto, hoy en la Ciudad de México y la zona conurbada, es decir, todo el Valle de México, recuerde que no circulan los automóviles que tienen engomado rojo y que tienen las terminaciones 3 y 4, ¿sí? 3 y 4 no circulan, y los famosos hologramas 1 y 2, así es que hay que tener cuidado. Lo mismo es que si viaja a la Ciudad de México, hay bacheo en la autopista a la altura del outlet, entonces hay tráfico lento, a veces se desespera uno y hay que ir con calma. Hay que ir con calma. La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado está trabajando en el bacheo y hay reducción de carriles, así es que mantenga usted la calma y obviamente vaya con tiempo para que no esté usted ahí preocupándose por lo que no debe. Y bueno, el Servicio Sismológico Nacional, a eso de las 7:10 minutos de la mañana, ¿verdad?, dio a conocer que se sintió un leve temblor de 4.2 en la zona de Isla, en Veracruz. Es decir, la verdad, qué bueno que no fue tan perceptible en Puebla, pero 4.2 ya es de los que pues hay que considerar. Por eso el sismológico inmediato mandó la información. Por cierto, oiga, un mexicano ayer hizo historia porque ganó el campeonato mundial de bicicleta de montaña. Justamente platicábamos ayer de la bicicleta de montaña con unos amigos y Gerardo Ulloa, mexicano, puso en alto el nombre de México porque ayer, la verdad, ganó este circuito mundial. O sea, estamos hablando de algo, pues no cualquiera. Entonces,
Felicitaciones a este mexicano que ya se convirtió en un mexicano universal. Bueno, pues recuerde que estamos ya en la semana 40, han transcurrido 270 días y restan 92, ya solo 92, tres meses prácticamente. Septiembre se acaba hoy y nos quedará octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, vaya usted practicando el quiebre de piñatas y el cargar los peregrinos virtual, ¿verdad? Porque no creo que esto cambie hasta después de que termine el año, ¿verdad? Así es que, pues vaya usted practicándole cómo será el que usted quiebre la piñata virtual y el cómo repartir los aguinaldos, ¿verdad? De manera virtual. Bueno, le informamos también en Radio Tepeaca hoy que ya están los cursos estacionales de idiomas, otoño 2020, en línea de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Chéquelo, chéquelo, vale la pena. Eso que está usted perdiendo el tiempo y que nomás está usted checando TikToks y mandándole mensajitos a Juan de las Pitas, mejor póngase a estudiar, vale la pena. Después no se va a arrepentir, yo sé lo que le digo. Y ya puede usted hablar en ruso con Joali, o en hebreo con Rosy, o en chino mandarín con Diego, ¿verdad? O por lo menos, pues por lo menos medio hablamos en inglés para que nos podamos entender. Por cierto, felicitaciones, son de las cosas que debemos decir, a la Policía Municipal de Quecholac. Se pusieron las pilas los de Quecholac hoy por la mañana y, bueno, pues frustraron, la verdad, un robo, un secuestro de un comerciante de la zona y eso, bueno, pues esas son las noticias buenas en lugar de estar dando noticias malas, sobre todo de esa zona. Y por otra parte, también le platico que un fuerte revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los diputados poblanos, oiga, qué bueno que lo hicieron, porque le digo, ayer le decía que los diputados poblanos, ya ve que no saben ni quién es el héroe, ¿no?, de la revolución, pues menos van a saber de leyes, la neta. Están porque Dios es grande, en el caso de como 8 o 10, y bueno, pues yo no creo que puedan, como Alka-Seltzer, ¿verdad?, repetir. Bueno, pues es inválido el precepto de las leyes de ingresos de diversos municipios de Puebla, que establecía el pago de una contribución para cubrir el servicio de alumbrado público, porque se viola esta competencia que es exclusiva del Congreso, pero de la Unión, ¿verdad? Solamente el Congreso de la Unión lo puede cambiar. Sin embargo, pues los diputados poblanos quisieron hacerlo, y la verdad, como dice la chaviza, pelas, no lo hicieron bien, no lo hicieron bien. Bueno, pues hoy un afectuoso saludo de todos los que hacemos Radio Tepeaca, para quienes están cumpliendo años, para quienes están de manteles largos, y hoy en especial a los Jerónimos. Hoy es San Jerónimo, ¿verdad? Uno de los doctores de la iglesia, de los padres de la iglesia, San Jerónimo. Mucho podríamos hablar de Jerónimos, de los Jerónimos, de los honorarios y de las Sofías, que hoy es su diablo. Así es que felicidades a quien por nombre lleve Sofía, desde luego a los honorarios. La verdad no conozco a alguien que se llame honorario, pero sí conozco lo que se percibe, ¿verdad?, quincenalmente o cuando haces un trabajo, un servicio. Y Jerónimos y Jerónimas, pues sí, conozco a muchos. Así es que muchas felicidades a los Jerónimos de parte de quienes hacemos Radio Tepeaca. Si usted tiene algún amigo, pues ya ni lo dude, mándele luego un WhatsApp diciéndole que muchas felicidades. Hasta se va a sorprender que es usted una persona informada y que ya sabe usted que es su cumpleaños o su santo, su onomástico el día de hoy. Bueno, pues pasando a otro orden de ideas,
La efemérides del día es importante, hoy sí no me la voy a saltar. ¿Por qué? Porque en un día como hoy, 30 de septiembre, pero de 1765, en pleno siglo XVII, en la sexta década del siglo XVII, nace en Valladolid, hoy la capital del estado Purépecha, ¿verdad?, de Michoacán, en Morelia, nada más y nada menos que uno de los grandes mexicanos de la época de nuestra independencia nacional. Me refiero a don José María Morelos y Pavón, quien siendo cura de Nocupétaro, en el mismo Michoacán, pues abrazó la causa de la independencia de México al lado de su amigo y maestro, don Miguel Hidalgo. Se distinguió como gran pensador social y genial estratega de la gesta libertaria. Realmente él fue el que le dio seguimiento y le impuso su sello personal a este ciclo de nuestra historia, que es la independencia de México. Recordemos los sentimientos de la nación, que son la base, obviamente, de lo que apenitas 14 años después el constituyente, ¿verdad?, en la Constitución del 24, pues plasmara prácticamente como un inicio de lo que sería el Estado mexicano, que después en la del 57, pues obviamente le dan no solamente el carisma, sino la idea de un Estado fuerte, un Estado mexicano que rompía cadenas no solamente de esclavitud a las que se refería el siervo de la nación, en parte del fundamento de los sentimientos de la nación, este importante legado articulado que nos dejó don José María Morelos y Pavón, sino la separación del Estado y la Iglesia, que fue fundamental, porque se incorporan desde luego las leyes de reforma. Y obvio, tiene el éxtasis, ¿verdad? Tiene un fundamento propio, universal, ya en pleno siglo XX, cuando en 5 de febrero de 1917 se firma allá en el Teatro de la República, pues la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que nos rige hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero que, bueno, pues no sé qué harían los constituyentes del 17, todos muertos ya, si se levantaran y vieran, ¡buah!, esa Constitución llena de parches y parches y parches y más parches que le han hecho durante tantos años, pero que sigue siendo el texto fundamental por el que nos regimos. Bueno, pues con eso creo que debemos dar pauta a ir a una pausa. Mire, tenemos muchas que platicar. Mucho que platicar, sin embargo, el tiempo nos va apremiando y vamos a dejarlo para mañana. Realmente son las crónicas de Tepeaca, aunque bueno, esta parte sí lo quiero un poco compartir, porque ya ve que hay presidentes municipales que ya en este momento andan como chivos en cristalería, ¿verdad? O sea, usted se imagina un chivo en una cristalería, pues imagíneselo. Y así ya andan los presidentes, muchos de ellos, pobrecitos, ¿verdad?, creen que han hecho muy bien las cosas y entonces pues están pensando en su reelección. Imagínese usted, ya están pensando en su reelección. Entonces la lana que tienen, pues no la están utilizando para obra pública, sino la están utilizando para comidas, imagen, pagos excesivos a empresas que les manejan las encuestas, etcétera, etcétera. Y si no, pues vea el caso de la señora Rivera en Puebla, ¿verdad?
contratos millonarios con empresas que manejan la imagen del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que sé que se van a molestar a algunos porque son de piel bien delgadita, pero son unos analfabetas. La verdad son unos analfabetas funcionales, corruptos, prepotentes, soberbios, sordos, convenencieros y además convencidos de que el nepotismo es un derecho. No hay uno solo que no tenga a sus familiares allá adentro, en todo el estado de Puebla. ¿Sí? ¿A dónde va uno? Cuando uno pregunta a los ciudadanos común, lo primero que sale a la luz es que fíjese usted, ahí está su cuñado. No, pues es que ahí, oiga, pues ahí es la que ordena es la señora. No, si es que o sea, tiene dos frentes y uno de esos frentes es el que decide. No, o sea, ahí está el hermano, el primo, el sobrino, es el que ya quitó a todos, oiga usted. Y esa es la constante en todos los municipios del estado. Por eso digo que están convencidos en su cabecita de que el nepotismo es un derecho, nunca un delito. Así gobierna la mayoría de los presidentes municipales del estado. De veras, auténticos Varguitas. ¿Se acuerda usted de Varguitas? Este personaje que hacía Demián, este gran actor Demián Alcázar en La Ley de Herodes. Así, la ley soy yo, ¿no? Y que en los hechos cometen peores horrores que en esa película, ¿no? Películas realistas como la Ley de Herodes. Forman parte de una legión de espanto, de veras, que reproduce los mismos vicios y los mismos excesos que explican el atraso social, el atraso económico y político que padecen desde hace décadas lo que podríamos llamar, la verdad, la otra Puebla. Esa zona oscura, empobrecida y aislada, víctima eterna de las autoridades. Por eso es que vamos a la ciudad de Puebla, ¿sí? Y oiga, está deshecha la ciudad. Sí, las aguas, obvio, sí, el clima, pero qué bárbaro. El mismo caso es en Tepeaca, y el mismo caso es en Acachingo, y el mismo caso es en Tecali, en Amozoc, en Acajete. Las calles están deshechas, pero se ve poco trabajo en el bacheo o en la pavimentación. Obviamente porque no hay recurso. La pandemia, todo ahora es el COVID, ¿verdad? Existe siempre encontrar un culpable. Y así están los presidentes, que son unos verdaderos caciques en potencia, de veras. Van por la vida sin control, sin contrapesos, reflejo de la dinámica del poder a nivel estatal, sin conocimiento de la ley y de las facultades de los cabildos, que es el máximo órgano de decisión en un municipio, totalmente ignorantes de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de asociación y de manifestación. Los presidentes municipales mandan, entre comillas, por sus pistolas. Y si la realidad no es como ellos quieren, peor para ella, para la realidad, ¿verdad? Porque creen que lo están haciendo muy bien. Pero bueno, ya platicaremos en próximos días de por qué hasta temor tienen de venir a platicar a Reflexiones desde Tepeaca. De veras, hemos hecho muchas invitaciones a los presidentes, no crea que los invitamos para que vengan, para que platiquen las bondades de sus municipios, ¿verdad? Pero no, están muy ocupados, ellas y ellos, y no tienen tiempo. No, lo que no tienen es obra, lo que no tienen es trabajo, lo que no tienen es servicios públicos, y entonces la gente ya verá qué tal les va a cobrar las facturas en la próxima elección. Y además, se está muy cerca. Por cierto, en Radio Tepeaca le informamos de 6 de la mañana a 12 de la noche a través de nuestras redes sociales y en www.radiotepeaca.com. Y ayer mismo ya le pusimos la información para que, si usted quiere ser observador electoral, ya salió la convocatoria del INE para que usted pueda ser funcionario, bueno, en este caso, observador electoral en las próximas elecciones
federales, ¿verdad? Las próximas elecciones generales debería ser, ¿verdad? Porque habrá elección de presidentes municipales, diputados locales, federales, y entonces, pues ya puede usted inscribirse para ser observador, ¿verdad? Para observar la farsa a veces que se suscita en muchos estados, en muchos lugares del país y de nuestro estado. Bueno, pues son exactamente las 10:30, hora del centro de México. Permítanos ir a una pausa de infomerciales, que en este programa hasta los infomerciales son interesantes, y volvemos porque tenemos invitada de lujo, de veras, de lujo, ¿eh? Un honor para nosotros, así es que vamos y volvemos. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad, te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 5139 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com, comunicándonos con el mundo. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia. Preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. RadioTepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblading, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información, ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206, en el centro de Tepeaca, o en Tres Oriente número 103, en Tecali de Herrera. Spa Center. Spa Center. RadioTepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. RadioTepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. RadioTepeaca.com. 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 Stephanie's Pizza. Con nuestro delicioso sabor te ofrecemos pizza hawaiana, mexicana, pepperoni,
al pastor y más. También tenemos alitas, papas y hamburguesas. Estamos ubicados en 8 Oriente número 212, junto a los condominios verdes, barrio San José. Ordena nuestras pizzas inigualables. Pedidos a los números 2231-058660 y 223-111538. Tenemos la promoción de dos pizzas familiares por 240 pesos de lunes a jueves. Solo hawaiana y pepperoni. Servicio a domicilio, pregunta por nuestros paquetes. Stephanie's Pizza. Stephanie's Pizza. RadioTepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítanos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. RadioTepeaca.com. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Te ofrecemos análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad, patología. Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, Seguro Popular y personas de la tercera edad. Así como también a pacientes en control. Visítanos en 5 Oriente, número 207B, en Tepeaca. Números de contacto 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Sirviendo a la comunidad de Tepeaca desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. RadioTepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado, Agroquímicos La Huerta. Ubicados en Carretera Federal Puebla Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huiscolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. RadioTepeaca.com. RadioTepeaca.com. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación escucha a través de la 89.9 de FM, desde luego a través de la aplicación de la app que usted baja gratuita y rápidamente de Play Store, la tienda virtual de Google, a donde estamos, oiga, desde hace mucho tiempo, casi 40 semanas, en primer lugar en las estaciones de radio en español, cosa que me da mucho gusto y que sí presumo porque es trabajo de mis compañeros que laboran en Radio Tepeaca. Y desde luego usted nos lee a través de www.radiotepeaca.com, que es el periódico digital de esta casa editora, que desde 6 de la mañana y a 12 de la noche, en promedio cada 10 minutos, le está informando sobre lo más importante del acontecer local, regional, estatal, nacional e internacional, en todos los rubros, y desde luego a través de los más de 30 programas como este, que Radio Tepeaca hace de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así es que gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Y desde luego le decía cuando íbamos a los infomerciales que estaba muy contento el día de hoy porque además se iluminó la cabina, ¿verdad? Porque Evelyn siempre es muy seria, pero es muy risueña, entonces se ilumina la cabina.
y me da gusto recibir hoy a la abogada Evelyn Leal, que además pues es nuestra amiga, es tepeaquense, es una joven abogada que camina por el mundo de la litis, ¿verdad? Pero sobre todo en un área que no es fácil para una mujer, la verdad. Regularmente el abogado masculino, ¿no?, es quien más transita por esos caminos, pero ella lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo porque se va especializando cada día en el derecho penal, que justamente, Evelyn, bueno, primero la saludo, muy buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, muchísimas gracias a usted por esta invitación, por esta oportunidad de estar aquí para platicar un poquito sobre esto. Claro, decía que ahora cuando estaba hablando de José María Morelos y los sentimientos de la nación y los constituyentes del 24, del 57 y del 17, pues prácticamente el derecho penal mexicano, por llamarle de una forma, tiene su primigenia evolución, ¿no? O se plasma real en esa primera constitución del 57. Y hoy día es fundamental. Para entender el derecho positivo en México, hay que entender al derecho penal. Y después de las reformas de los últimos años, con mucho mayor razón. Platícanos un poquito, Evelyn, del derecho penal en México. Bueno, para empezar, de manera general, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, el derecho vino a ser reformado porque antes teníamos un derecho que era meramente escrito. Sí. Entonces, todos los trámites que se realizaban era de manera escrita. A partir de las reformas han ido variando y cambiando, y actualmente nuestro derecho penal es oral, es decir, todas las audiencias, todos los trámites es de manera oral. Existe un juez, ministerio público o fiscal y un defensor, así como un asesor victimal. Y todos estos personajes se van a conjuntar en una sala de audiencias para establecer de alguna manera un diálogo, porque no es un diálogo, sino cada quien da su posición y sus argumentos para llegar a lo que quiere. Entonces sí, el cambio ha sido total, es totalmente distintas las etapas que actualmente existen dentro del derecho penal, y ha cambiado de manera radical, por ejemplo, hasta en la ejecución de sentencias. Antes había un director de ejecución de sentencias, uh-huh, y la persona que era privada de su libertad y ya tenía una sentencia, hasta ahí, digamos, su suerte dependía de un director y prácticamente de un sorteo. Actualmente, con estas reformas llegó la ejecución penal, es decir, ahora hay un juez que va a regular los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Y de la misma manera, el procedimiento dentro de lo que es el derecho penal es evaluado por diferentes jueces. Está el juez de control, que es el que va a recibir, por así decirlo. La primera instancia. Sí, una persona que es detenida, no hablemos desde el punto, mi especialidad es las personas cuando ya están detenidas. Una persona que es detenida primero ante el Ministerio Público, sus 48 horas como anteriormente, pero en esta ocasión es para formar carpetas de investigación, uh-huh, ya se judicializa y llega ante el juez de control, que es precisamente quien va a hacer un control sobre la detención, ver si esa detención fue legal o no, y las primeras que son también medidas cautelares y para vincular a proceso. Ahí es donde se van muchos, ¿no? En esa partecita. Sí, en esa primera audiencia suceden muchas cosas, la llaman la audiencia combo, porque primero van a calificar de legal o no legal, ahí es una oportunidad para irse. Exacto. Si no hay una legalidad en la detención. Si hicieron mal la detención. Si no hay una flagrancia, porque en México conocemos lo que son los chalecos, uh-huh, entonces si como abogado defensor yo debo mostrar que no es lo que ellos están diciendo y no hay una flagrancia, bueno, no se califica de legal y hay un chance de irse. Posteriormente es la vinculación a proceso, es decir, bueno, si es legal, ya me imputaron, que es donde yo te hago con de conocimiento a ti, a persona que estás detenida, por qué te estoy acusando, o de qué te acuso, de qué te señalo, y posteriormente la vinculación a proceso, es decir, bueno, ahora estás ligado, claro, a un proceso, un procedimiento que vas a llevar a cabo. Posterior, en esa misma audiencia, son las medidas cautelares, que es ahí también
dónde se pueden ir, bueno, también desde la vinculación, pero posteriormente las medidas cautelares. Hay personas que por cuestiones, se va aquí a deber por la cuestión del, a lo mejor de la gravedad del delito, hay delitos que establece la Constitución, claro, y el Código Nacional que no pueden tener una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, pero también hay otros delitos que son menores y que sí hay un arraigo familiar, que si no hay peligro para la víctima, sino para los testigos, pueden llevar su proceso fuera. Y por eso se le llaman a esta audiencia, audiencia cómo, porque pasan muchas cosas, claro, dentro de esta audiencia. Y este juez de control va a ser el que va a seguir llevando a cabo, por ejemplo, plazos de cierre de investigación. Y es el que señala, ¿no? El que tiene un control sobre el procedimiento. La calendarización de todo el procedimiento. Y posteriormente ya está el juez de oralidad, que es el, en determinado momento, una vez que se señala audiencia para juicio, quien va a llevar juicio, el juicio oral, y debe ser distinto al que llevó el de control para no contaminarse de la información que ya tiene el juez de control. Y otra vez existe otra vez la figura del juez de ejecución de sentencias, que es cuando una persona ya sentenciada va a determinar o llevar todos los asuntos relativos a la ejecución, que es desde beneficios, antes se les conocía como beneficios, que los daba el director y estaba casi a un azar, y actualmente es el juez de ejecución a petición, que pueden obtener beneficios como una libertad anticipada, una libertad condicionada o desde la tutela de sus derechos. Como comentaba hace un rato, de las personas que se encuentran privadas de su libertad y lamentablemente adquirieron el virus de COVID, si una persona está así, bueno, juez, es a mí a quien me importa y determino tutelar los derechos de estas personas, entre otras, muchas otras situaciones que se dan dentro de una situación de prisión. Entonces sí ha cambiado enormemente el derecho penal, cuando antes era inquisitivo, cuando prácticamente era antes primero... te agarro y las diferentes circunstancias que pasaban y después investigamos, porque era por eso inquisitivo, como la Inquisición. Sí, sí, claro. Y actualmente no hay una, desde mi experiencia, hay una mayor garantía en derechos hacia las personas privadas. O sea, tú sí eres de los abogados que están de acuerdo en esa transformación del derecho en México. Sí, porque anteriormente los jueces era raro verlos dentro de una diligencia. Sí, ni los conocían. Ni los conocían. Eran llevados a cabo por el secretario de acuerdos. A veces, digo, yo fui pasante hace de algunos años y el defensor, en mi caso pasado, mandaba al pobre pasante porque decía, no vas a decir nada. Sí, sí, nada más me traes, firmas, lo firmas y ya. Y en este derecho no. Tienes que estar... Pues tienes que estar presente, hay un principio de inmediación, claro, tienes que estar presente, tiene que también estar presente el Ministerio Público, Defensa, o sea, ya no hay opción de decir no lo conozco, no lo sé, no tengo conocimiento de lo que a ti te está pasando. Y también, o sea, tanto para, también para la víctima, porque también para la víctima está esta situación de una reparación del daño. Entonces sí, yo estoy de acuerdo definitivamente con este sistema, sobre todo por esta cuestión de inmediación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Recién comentaban en una reunión de amigos, alguien que cometió un delito hace 10 años, pero se fue, ¿no? No lo detuvieron, se fue, pero resulta que ayer lo detuvieron, es decir, lo miden con el mismo proceso jurídico o lo miden con el anterior. Con el anterior, con el que se haya iniciado. Okay. Por eso actualmente todavía están los juicios, los juzgados penales tradicionales. Exacto. Para sacar todo aquello que quedó rezagado. Pero ojo, hay la temporalidad, ¿sí? ¿No? No, por la temporalidad hay algo en el derecho que se llama prescripción. Sí, prescripción del delito, claro. Que va a depender de la cantidad, de la pena establecida dentro del código. Pero a lo que ojo, porque si bien es cierto se va a llevar a cabo bajo el sistema anterior, también es cierto que existe una modalidad, dependiendo del delito, si no es muy grave, se pueden tomar medidas cautelares, realizarlas conforme al derecho actual, al derecho acusatorio penal. Sí, sí. De alguna forma es como una combinación, no sé si para no confundirlos. Se va a llevar a cabo allá, pero como las medidas cautelares es un beneficio al que pueden acceder, entonces sí se permite. Va a llevar las reglas de las medidas cautelares únicamente para ese pedacito,
pero va a seguir siendo en el sistema anterior. Ok, ajá. Sí, porque esa era la duda, ¿no?, de estas personas. Oiga, ¿y lo van a castigar con el sistema penal acusatorio o lo van a castigar con el anterior? No, tiene 10 años, obviamente no ha prescrito, es un asunto grave, pues lo van a medir con el anterior, ¿no? Así es. Y con esta parte, como bien lo explica Severín, de esta parte de que pues es muy corta, pero que le puede beneficiar en determinado momento, ¿no? Va a depender del delito, pero uh-huh. si entra dentro del de lo establecido, y para ese momento del delito, el momento en el que lo cometió no era tan grave, o lo permite así, claro. Podría ser una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Claro. Y lo tendría que solicitar, o sea, si es que se puede acceder, si no, se sigue de manera normal. Okay. Porque, digamos, va a ser a petición de la persona que se pueda llegar a, digamos, a escapar un tantito para tener un beneficio dentro de las medidas cautelares. Exacto. Ahora, algo interesante que he estado preguntándole a muchos colegas abogados, y al final voy a hacer un comentario del por qué también la invitación a Evelyn, a la abogada Evelyn, porque una de las preguntas que he estado haciendo fuera de la cuestión radio, por una duda personal, un trabajo personal, pero ahora a ti públicamente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión como litigante, ¿no?, en este caso de algo tan importante en materia penal, al respecto de el Distrito Judicial de Tepeaca? Porque siempre hablamos, y tú lo acabas de escuchar, yo mismo lo hago, acabo de hacer, de los presidentes municipales, no, esto y el otro. La verdad es que les pegamos con... del diputado incluso, ¿no? Al inicio del programa también ahí me estaba haciendo algún comentario, así, nada agradable seguro para el diputado al que me referí. Pero muy pocas veces hablamos de ministerios públicos, de jueces y de impartición de justicia. ¿Por qué? No por falta de conocimiento, no, sino porque la gente se queda corta. Es decir, no protesta. Está necesitando, pero dice, no, si protesto puede que sea utilizado en mi contra, ¿no? Pero ahora le pregunto yo a los profesionales del derecho, ¿cuál es su opinión? Porque ustedes son los que todos los días enfrentan las condiciones, los que todos los días están en esas oficinas públicas, ¿verdad? Y ahí es en donde la gente, cuando llega, la triste decepción. Entonces, ¿cómo es tu opinión, sí, de manera general, de la impartición de justicia, de la administración, debería ser la palabra adecuada, de la administración de justicia en el Distrito Judicial de Tepeaca? Pues vamos a empezar por la infraestructura. Es al momento que, al menos en el área penal, si bien es cierto, existen los juzgados tradicionales, no tenemos casa de justicia. Cuando somos un distrito enorme, todo lo que abarcamos. Actualmente, cuando una persona es detenida, es llevada hasta Puebla, cerca de Cuautlancingo, C5, se imagina la cantidad de tiempo, tanto para los familiares como para los litigantes, trasladarnos hasta allá. Y es triste que Tepeaca, siendo un distrito tan grande, no tenga casa de justicia. Ahora bien, habría que ver la administración de justicia desde diferentes puntos. Pues si empezamos con Ministerio Público, aquí en Tepeaca existen ministerios públicos. Su infraestructura está muy mal, están pobrecitos muy amontonados, con una carga de trabajo terrible, y porque finalmente son humanos. O sea, sí tienen un trato no agradable hacia las personas, digo, yo lo he vivido. Pero también yo llego al punto en que lo entiendo. O sea, tienen una carga enorme de trabajo y no tienen las condiciones para hacerlo. Y como dice que aquí es libre expresión, pues me voy a ir como hilo de media. Ya lo escuchaste. No tenemos problema. Muchos ministerios públicos tienen que poner de su sueldo para comprar hojas. ¿De verdad? De verdad. Y ha pasado que, digo, todos lo sabemos, ¿no?, que a lo mejor tú quieres dar y llevas tus hojas porque sabes de la necesidad.
y se han puesto el pie entre ellos y ya los están acusando de cohecho por la cuestión de una necesidad en cuanto a su infraestructura y en cuanto a su material. ¿Cómo es posible que Fiscalía General del Estado no se los proporcione? Sí. Entonces, si hay una cuestión aquí... Fue bueno el cambio este del área esta que tenían en lo que nosotros, la Vox Populi, conocemos como la laminadora, uh-huh, hacia el edificio de la 5 Sur. Yo, en mi opinión, no. Casi no he litigado en Tepeaca, más litigado Federación, pero sí conozco las instalaciones. Si bien es cierto, las instalaciones de la laminadora, muy lamentables, claro, pero por lo menos tenían un amplio espacio. Sí, cada ministerio público tenía su espacio. Uh-huh. Actualmente en este edificio están como usted y como yo, a lo mejor más cerquita, sí. ¿De verdad? Sí, están súper, súper chiquito su espacio. Yo pensé cuando dijeron, bueno, va a haber un cambio al edificio, y bueno, van a contratar dos plantas, van a estar súper bien, como en la casa de Tecamachalco, claro, la casa de justicia está, no es así súper gran cosa, pero sí, claro, está mejor. Pensé que iba a ser en esa situación. No, están en mesas o escritorios divididos, una frente a frente y sumamente conjuntos. Entonces no creo que haya sido ni beneficio ni para ellos ni para los usuarios. Y al final de cuentas no se está utilizando tampoco el área de la que se fueron, ¿no? No, actualmente nada más ahí sigue Defensoría Social y juntito el juzgado municipal. Nada más, pero pues las instalaciones no veo el objetivo. Yo supuse, dije, bueno, los van a mandar para allá, significa que pues ya vamos a tener casa de justicia, qué emoción. Yeah. Y pues no le veo claro, ¿para claro cuándo? Y luego también los otros edificios estos que la gente pregunta, por cierto, fíjese, que están rumbo al centro escolar, rumbo al Hospital General, uh-huh, ¿no? Que son instalaciones donde hay policía o no sé qué caramba hay ahí, pero que también siento que está desperdiciado. Sí, esta policía estatal, me parece. Al Camino Real, al Camino Real, que está cerca del puente que va hacia Carpinteros, ¿no? ¿Por donde están bomberos? Exacto, exacto. Esa área, ¿no? Que también se pensó que podía ser como para Casa de Justicia. Sí, de hecho, uh-huh, igual era una como de las propuestas. Uh-huh. Aquí voy a hacer una anécdota. Hace muchos años, no recuerdo cuántos, estaba yo con la licenciada Conchita, que le mando saludos, cuando hubo una reunión con quien hoy es actualmente presidente municipal de este municipio, valga la redundancia, y en el cual él era diputado local, y hubo una reunión con varios abogados de la región donde se nos prometió una casa de justicia, que se iban a hacer las gestiones necesarias, y de hecho, de eso ya han pasado muchísimos años, y es a la hora que no, creo que ni la primera piedra ponen, ni la intención, ni el proyecto, ni los planos, no se desconoce. Mejor terminaron el Banco del Bienestar, ¿no? En donde iba, sí, se supone que iba a ser el CIS de Tepeaca, ¿no? Así es, y es lamentable porque pues somos un distrito muy grande. Exacto. Y del cual requerimos precisamente de una casa de justicia para poder llevar a cabo de manera digna, claro, nuestro trabajo. Claro. Porque no, la verdad no es digno en la infraestructura que tenemos. Claro, y cuando hablamos de dignidad, la verdad vamos a ir a unos infomerciales para que al regreso, en el tiempo que nos reste, porque creo que hay programa posterior, en el tiempo que nos reste, poder hablar de la dignidad, ¿verdad?, de los derechos humanos de las personas que están hacinadas en el Centro de Readaptación Social de Tepeaca, que es un tema que pocos sabemos, pero que vea usted, los abogados, sobre todo los penalistas, conocen a detalle. Vamos y volvemos. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 5139 o 22 31 24 65 58. RadioTepeaca.com. Comunicándonos con el mundo. Radiotepeaca.com.
Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia. Preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. RadioTPAC.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblading, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información, ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206, en el centro de Tepeaca, o en Tres Oriente número 103, en Tecali de Herrera. Spa Center. Spa Center. RadioTepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. RadioTepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. RadioTepeaca.com. RadioTepeaca.com. Stephanie's Pizza. Con nuestro delicioso sabor te ofrecemos pizza hawaiana, mexicana, pepperoni, al pastor y más. También tenemos alitas, papas y hamburguesas. Estamos ubicados en 8 Oriente número 212, junto a los condominios verdes, Barrio San José. Ordena nuestras pizzas inigualables. Pedidos a los números 2231-058660 y 223-111538. Tenemos la promoción de dos pizzas familiares por $240 de lunes a jueves. Solo hawaiana y pepperoni. Servicio a domicilio, pregunta por nuestros paquetes. Stephanie's Pizza. Stephanie's Pizza. RadioTepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítanos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. RadioTepeaca.com. De vuelta con usted en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región, que usted escucha a través de Radio Tepeaca, nuestra casa editora, y bueno, le recomiendo que siga usted en Radio Tepeaca en punto de las 12 del día. Hay programa con la ley en la mano. No, ¿qué rollo con el desarrollo?
que dirige el licenciado Gabriel López Castañeda, un programa que le recomiendo, la verdad le recomiendo, es uno de los municipalistas más importantes del estado, miembro de la Unión Municipalista Iberoamericana, un hombre que sabe de lo que habla al respecto de planes de desarrollo y de derecho municipal. Así es que hay que ver, escuchar, seguir hoy Radio Tepeaca en punto de las 12 con ¿Qué rollo con el desarrollo? Y luego, ¿voces de Amozoc? No, Desarrolla tu mente. Ah, ¿Desarrolla tu mente? A las 6:17. Ajá. Ok, desarrolla tu mente y expresa tus emociones. Y expresa tus emociones con los psicólogos Rendón. Son hermanos, por cierto. Muy buen programa, la verdad, muy buen programa. De temas de actualidad. Después, Voces de Amozoc, que también le recomiendo, es un programa que obviamente habla de Amozoc, pero que realmente es una revista cultural interesante. Y después, bueno, pues las noticias de la tarde, noche, con Fabiola Olmedo. Así es que hay que quedarse, hay mucho que hacer en Radio Tepeaca. Pero bueno, antes de irnos a esta pausa, platicábamos y estamos platicando con la abogada Evelyn Leal, que usted está escuchando, docta en el tema del derecho penal, y estábamos platicando sobre otra pregunta que le hacía al respecto de los derechos de las personas que ya están, de hecho, pues pagando sentencia, ¿verdad?, en el reclusorio de Tepeaca, pero hacinadas, es mucho más el número de lo que realmente puede recibir el cerezo de Tepeaca y las condiciones en las que está Neve. Así es, lamentablemente tenemos un centro de readaptación dentro de la presidencia con que no tiene el espacio ni las condiciones suficientes. Lamentablemente también en todo el estado se repite, está Tecamachalco, está Tecali, y son pocos los cerezos que tienen espacio, y aún estos cerezos se encuentran repletos, están que no tienen las condiciones. Y la ley en papel de ejecución penal es preciosa. Ahí dice que tienen derecho a la salud, que tienen derecho a comer sanamente, a tener su espacio, a recreación, a una reinserción, porque lo que se busca es una reinserción a la sociedad. Claro. Pero todo esto en hecho, en práctica, no se lleva a cabo por la falta de infraestructura, recursos y también personal, porque no existe. Lamentablemente aquí las personas están en espacios muy reducidos en los cuales no pueden llevar a cabo todas estas situaciones. Y como ya lo comentaba, no todas las personas que se encuentran dentro de un cerezo ya están sentenciadas. Hay personas que están esperando su proceso, que se lleve a cabo, se termine hasta llegar a un juicio y en todo caso sentencia. Pero hay personas, y en México se presumen que son inocentes hasta ese momento. Claro. Entonces, personas que tienen una prisión preventiva con personas que ya están cumpliendo una sentencia en un mismo espacio. El derecho penitenciario en México no está establecido así. Se supone que debería de existir un espacio para las personas que están privadas de su libertad de manera preventiva, es decir, nada más momentáneamente en lo que vemos que pasa, y las personas que ya tienen una sentencia. Y en México no es así. E igual, todos conviven. Todos conviven. E igual, mucho más, por ejemplo, aquí Tepeaca, que está súper pequeñito, personas con delitos más graves, no es lo mismo un robo a un homicidio. Ellos dicen que es una escuela en la que si llegaste más o menos sales peor. Entonces no, realmente no se dan las condiciones para que las personas privadas de su libertad vivan con dignidad, porque no olvidemos que si bien están privadas de su libertad y muchos de ellos lo merecen estar ahí, son seres humanos y hay quienes están por delitos menores y sí sufren las mismas condiciones que las otras personas. Es más, apenas no tiene mucho que vi un video, no de aquí de Tepeaca, me parece que de Tecamachalco o de Tehuacán, no recuerdo bien, donde llegan dos reclusos nuevos y son recibidos por la población. Aquí en Tehuacán, sí. Y es humillante. Uh-huh. ¿Y dónde está el personal? ¿Dónde están los custodios? Uh-huh. Cuando se supone que debemos tener un sistema penitenciario diferente. ¿Dónde se está logrando esa reinserción, claro, a la sociedad? Lejos de salir compuesto o de alguna manera con una condición diferente,
salen con rencor, con odio, y ahora va a ser peor. Claro. Entonces, no se está dando esta reinserción, no está dando, ¿cómo decir?, las condiciones necesarias dentro de estos centros penales. De los penales que tú conoces, ¿cuál será el de mejores condiciones? Tepeji. Tepeji. Yo sé que algunos... Ah, bueno, Tepeji, el penal grandote. Sí, oh, claro. Sí. Tepeji, el penal grandote. Yo sé que muchos reclusos van a decir, esta vieja está loca, porque es muy estricto. Sí, claro, sí. Es muy estricto, pero precisamente persigue esto, una reinserción. Claro. Ahí o estudian o trabajan, sí, sí. No están acostaditos. Claro, claro. Tienen una infraestructura, yo lo conocí de estudiante. Uh-huh. Obviamente yo sé que hay muchas cuestiones de que esta disciplina es muy dura. Claro. Más allá de lo que permite la ley. Exacto. Pero por lo menos tienen espacios. Uh-huh. Se les da comida, uniforme. A diferencia de los otros reclusorios, como es el Cerezo de Puebla, el de aquí, Tecamachalco, en Puebla tienen espacio, pero no se da esta cuestión. Pero hay tantos, además. Sí, hay muchísimos. Y aparte, sí existen actividades, porque debe de existir un plan de actividades que se da dentro de la sentencia, en el que pueden ir a la escuela, pueden ir con el psicólogo, diferentes actividades para finalmente conseguir esta reinserción. Claro. Pero es opcional. Si bien es cierto, te la dan en tu plan de actividades, ellos se montan, no voy. Obviamente como abogado le dices, ve, porque si en algún momento tú quieres adquirir un beneficio, te lo van a pedir. Claro. También se supone que existe en este plan de actividades en los demás cerezos, pero he entrado al de Tepeaca y al de Tecamachalco y no existe la manera. O sea, se supone que una cuestión es también la actividad física. Claro, ¿y en dónde? ¿En dónde? O igual su espacio. Yo entré a Tecamachalco, nada más me dejan entrar ahí digamos al inicio. Al cajón, y en aquella ocasión visité a una reclusa, mujeres, 14 mujeres en una celda, 14, y una con un bebé. Son cosas que dejan a uno frío, porque el derecho penitenciario es enorme, y también establece ahí, por ejemplo, el derecho de las mamás a tener a sus niños durante cierto tiempo con ellas, y dónde están los derechos de los niños a tener un espacio digno. Claro. O sea, en cuanto a los centros de reinserción, estamos muy, muy lejos de llegar a lo que está establecido en papel. Y como abogada, como ser humano, como mujer, espero realmente de corazón que en algún momento sea, tal vez no prioridad, pero sí una de las situaciones que se tomen en consideración, no nada más en Tepeaca, en Puebla, en México. Claro. Y más ahora, por ejemplo, escuchábamos ayer o antier, esta nota que dimos a conocer de que ya, bueno, por periódico oficial de la Federación se cerraba el penal de Puente Grande. Uh-huh. ¿Sí? 6,000 reclusos que tienen delitos federales, ¿no? O sea, son el Centro de Readaptación Federal, que irán desde luego a otros reclusorios, pero en el país el sistema penitenciario está de cabeza. Sí, únicamente los reclusorios federales, a los que son exclusivamente delitos federales, son muchísimo más estrictos y sí tienen un poquito más de están un poco más estructurados. Uh-huh. En cuanto a lo que persigue precisamente los beneficios y demás, o lo que se quiere allegar precisamente teniendo estas personas privadas de su libertad. Sí he tenido la oportunidad de visitar algún reclusorio federal. Y sí, tanto su infraestructura como su personal, claro, sí está por encima de lo común. Exacto, exacto. Claro, pero en el caso de los distritos judiciales de Puebla, pues es muy complicado. Lo mismo pasa en el norte, en Bauchinango, Jicotepec o en Teciutlán. Es decir, toda la queja es la misma en el estado, digo, salvo su excepción, como puede ser el caso de Tepeji, ¿no? Pero sí, en el caso de Tepeji, bueno, pues les llega mucho recurso de la Federación también. Sí, también es bien diferente. O sea, el recurso de Federación con el recurso estatal en todas las áreas es wow, un mundo. Claro. Y lo que decías es muy cierto, la disciplina, el orden, la estructura del penal de readaptación social de Tepeji, bueno, pues es completamente diferente a lo que se tiene en otros distritos judiciales en el interior del estado de Puebla. A mí me tocó entrar en algún momento con mi buen amigo Pac Devlin,
que es el de las ópticas, sí, el de las ópticas del el dueño. Entramos y otro paisano, José Luis Norato, a quien le mando afectos saludos. Entonces, entramos en Izúcar de Matamoros, en Atlixco, en Tecali y en Tepeji. Y bueno, pues nada que ver los otros con el de Tepeji, la seguridad, la disciplina. Y bueno, pues efectivamente, el alcance de las pláticas que dimos en los penales fue totalmente diferente el de Tepeji a los otros, aún con los con delitos menores, ¿no? Entonces quiere decir que la abogada Evelyn tiene mucha razón, es la estructura. La infraestructura. La estructura y la infraestructura. Ambos. Exacto. Bueno, pues mire que la verdad mucho uno va aprendiendo de la experiencia de los abogados, como en este caso de la abogada Evelyn Leal, en materia penal. Seguramente podría estar aquí horas y horas platicándonos sobre su experiencia profesional y desde luego todo lo que significan los delitos de alto impacto, ¿verdad? Que hay muchos en esta región y por eso seguramente elegiste el penal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué delitos son los que tú más has llevado? ¡Ay! Platícanos. Por el despacho en el que me encontraba anteriormente, los delitos en materia de hidrocarburo. Okay. Ni por la zona. Huachicoleo. Huachicoleo. Okay. Los cuales en su momento se fue poniendo un poco más complicado, porque en un primer momento la legislación era más blandita respecto de los delitos en cuanto a las penas y en cuanto a una medida cautelar diversa a la prisión preventiva al momento de ser detenidos. Con el tiempo se fue... Ya no es así, ¿verdad? No, está súper endurecido. O sea, ya las penas están sumamente altas. En algún momento discutía y decía, bueno, ¿cómo es posible que el robo de hidrocarburos esté más penado que violación? O sea, cuando estamos hablando de un delito patrimonial, finalmente es un delito patrimonial, sí, claro. Fríamente es un delito patrimonial contra un delito de libertad sexual o de la persona. Entonces, sí, actualmente está sumamente... Porque además habla de fragancia, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tiempo promedio? Dependiendo de la cantidad de hidrocarburo que se ha encontrado al momento de la detención, varía. La más alta es de 12 a 17 años en cuanto a partir de 2.000 litros. Ya también está la de cuando están extrayendo, que es diferente a de la simple posesión. Esa, si no mal recuerdo, está de 20 a 25 años. Oh. O sea, casi lo de un homicidio. Sí, claro. Cuando es un delito patrimonial. No se puede comparar la vida con un delito patrimonial. Pero aquí, tuvieron que endurecerlo. Aquí la cuestión es que los legisladores pensaron y pretendieron que endureciendo las leyes disminuiría el delito. Ha disminuido un poco. Sí, claro. Pero yo le voy más a que ha disminuido este tipo de delitos porque cerraron los ductos. No tanto porque hayan endurecido... Las penas. Las penas. Actualmente... Pero también muchos los desconocen, ¿eh? Sí, es lo que comentaba con mis compañeros, colegas. Le digo, yo no creo que diga a una persona que va a cometer un delito, voy a agarrar hoy el código, voy a ver en cuánto estaba la pena y voy a ir a delinquir porque es poquito, porque es mucho. No. ¿Qué pasa? Que sí, cuando empiezan a caer personas o a ser detenidas personas del mismo círculo, pues ya se empiezan a enterar que las penas son más altas y que ya no existe la posibilidad de llevar a cabo beneficios, porque anteriormente, porque eran más pequeñas las penas, se podían acceder a procedimiento, por ejemplo, un procedimiento abreviado, que si bien no les daba la libertad ni los concedía inocentes, en algunos casos, no en todos, les daba el chance de poder irse con una condena relativamente baja. O sea, penitas si agarraban los 4 años, que es lo que establece la ley, y podían irse. Actualmente, como han crecido bastante las penas, ya no es tan conveniente para ellos llevarse a cabo un procedimiento abreviado, pero sí fue a base de endurecer las penas y que, pues en esta área, cerraron los ductos. Claro. Entonces sí ha disminuido. Ahora, en ese orden, después del robo de combustible, ¿qué otro delito? En ese orden. Digamos los tres
principales. Portación de armas. Portación de armas. La portación de arma igual, es que todo va conjunto, se ha endurecido también bastante. Antes se podía acceder a una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, aun cuando fuera de la portación de arma de uso exclusivo del ejército. Actualmente ya no está como calificado como uno de los delitos graves. Los únicos que no tienen esta medida de prisión preventiva oficiosa es la portación de arma que no es de uso exclusivo del ejército. Claro. Es una 22. Claro, de bajo calibre. Son las únicas. E igual tengo entendido que las penas van a seguir endureciéndose respecto de la portación de arma. Claro. Otro de los delitos que también es. Se dio por la zona, afortunadamente, o bueno, yo ya no he sabido tanto de ello, es el robo a transporte de carga. Al robo de vehículo y de transporte. Sí, al robo de transporte de carga. Es un delito grave, ya. Sí, sí. Identificado como grave, ¿no? Sí, y muchas veces este tipo de delito sí es muy delicado porque va a depender de los jueces y de la federación o del común. Me tocó casi que se parecieran mucho las circunstancias, pero que el criterio de los jueces fuera muy distinto. En algunos ya, como amagaban al chofer, se califica secuestro. Ah, sí, y claro, va junto con pegado. Sí, robo de vehículo y secuestro. Sí, y la penal. Y así lo establece la federación, que quien prive a alguien de su libertad con el objeto de quitarle el vehículo, etcétera, es secuestro y es hasta 90 años. O sea, está enorme. Y en otro juzgador diferente, que igual no era de la federación, sino del común, no. O sea, obviamente privas a la persona porque tu objetivo no es llevártela, tu objetivo es el vehículo, entonces es robo de vehículo. Pero sí es lo que más se da en esta zona y lo que más se da poquito el litigado. Bueno, claro. Aparte, la detentación de vehículo, violencia familiar, claro. Robo simple, bueno, robo común. Pero en su momento sí fueron los delitos que más me sacaron canas verdes y horas sueño y trauma. Esa es la experiencia y de eso es de lo que deseábamos platicar, porque obviamente ahí pasan, como lo observamos, como lo escuchamos, muchas cosas que en el caso de Tepeaca sabemos solo de oídas, ¿no? Pero es muy raro el que de manera pública se puedan comentar. Entonces, bueno, pues hoy hemos platicado de esto y seguramente hay muchas dudas, seguramente hay muchas preguntas, seguramente hay interés y, bueno, pues seguramente también vamos a tener que invitar a la licenciada Evelyn Leal en próxima ocasión para que nos siga ilustrando y siga platicando con nosotros de estos temas interesantes, como usted lo ve, pero que, insisto, poco se habla en el común de ellos. Entonces, pues yo te agradezco mucho, abogada, que hayas venido, que te hayas dado un tiempo y te voy a agradecer más, pues que estés más permanente con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Cuando me hizo la invitación, yo dije, sí, en serio, yo. Y pues yo feliz de venir las veces que usted me lo pida o que se haga el espacio. Muy bien. Bueno, pues son exactamente las 11:25, hora del Centro de México, de este 30 de septiembre de 2020. Y es la hora de irnos despidiendo para que en un ratito más usted pueda recibir en su teléfono móvil, en su tableta, en su computadora personal, desde luego el aviso de que ya estamos transmitiendo el siguiente programa, ¿Qué rollo con el desarrollo?, con el licenciado Gabriel López Castañeda. La verdad, le agradezco a usted mucho el favor de la atención que ha tenido este día para con nosotros. Y desde luego agradecerle a Joali Olmedo Méndez, en los controles de la radio, y a la licenciada Rosy Jiménez Aparicio en los controles
generales, hoy que sí llegó temprano. Pues muchas gracias, nos vemos en la próxima, que será Dios mediante mañana. Ahora los invitamos también a seguirnos en esta conferencia de prensa que dan los miembros del Partido del Trabajo desde el Hotel Antares, en el que también estaremos en vivo para que usted tenga la información precisa y en el momento de que se genera. Así es que muchas gracias. Soy Francisco Jiménez Villa y les recuerdo, como todos los días, cree en lo que haces, haz aquello en lo que crees. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad, te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 5139 o 22 31 24 65 58. RadioTepeaca.com, comunicándonos con el mundo. Thank you.